Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo para hacer una recetita. Bueno, a lo mejor pasa un avión, porque yo vivo cerca de un avión, me parece que está pasando, a lo mejor lo escucháis. Para hacer una nueva recetita, que siempre sabe que me gusta compartir lo que yo sé. Mis recetas yo sé que son antiguas, no son recetas modernas. Hoy día unos chefs muy modernos, con comidas muy modernas, pero a mí me gusta la cocina tradicional. Me gusta la cocina antigua, que no se pierde. Por eso yo quiero enseñaros para que siga con el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer una recetita que, bueno, a veces es un poquito cara, porque merluza en salsa verde es muy fácil de hacer, muy rápido, pero un poquito cara por la merluza, que la merluza siempre está un poquito cara. Pero bueno, vamos a enseñaros los ingredientes que tenemos por aquí, ¿vale? Mirad, aquí tenemos la merluza. La merluza se la pedí al pescadero, que lo corta en rodajitas, de este tamaño, dos dedos. ¿Veis? Dos dedos. Para que, como se va a hacer en salsita, no se deshaga mucho. Aquí tenemos la merlucita. Yo he cogido aquí 5 o 6 rodajas de merluza. Aprovecho para deciros que la cabeza de la merluza, el peto y la cola, he puesto en un caldo. Ahí. Ese va a ser el fumé, que se le llama fumé o caldo de pescado que vamos a hacer para la merluza, que se le va a incorporar, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos unas almejas. Unas almejitas que le vamos a poner. Le vamos a poner el aceite de oliva de nuestra tierra. Eso pues empezamos por ahí. Le vamos a poner cebollita picada muy pequeña. Esto es una cebolla mediana, ¿vale? Picada muy pequeña, cuadritos pequeños. Me parece que la veis bien. Yo lo pongo en esta mano para que la veáis bien. Aquí tenemos ajitos laminados. Tenemos como 6 cabecitas, dientes de ajo, perdón, no cabezas, dientes. 6 dientes de ajo. Tenemos una cayenita, una guindilla. Esto es opcional. A mí me gusta darle una chispita. Si no, pues nada. Tenemos vino blanco, un vasito de vino blanco, sal, pimienta, perejil, bastante perejil, por eso es salsa verde, porque le predomina el perejil. Tenemos harina para espesar un poquito la salsa. Tenemos unas yemitas de espárragos para poner después de que esté hecho y unos huevos cocidos para poner encima. Nada más que lleva estos ingredientes. Y es muy, muy fácil de hacer. Ahora vamos a empezar a proceder a la elaboración. El cámara está cogiendo bien los ingredientes para que lo veáis bien. Bueno, pues aquí vamos a coger una cazolita, una olla, que sea más bien hondita, porque vamos a hacer una salsita para luego introducir la merluza. Yo la voy a poner a fuego máximo. Y ahora vamos a echar aquí como 3 cucharaditas de aceite de oliva. Yo he comprado este cacharro. Esto es muy lento. Pero bueno, parece que cae muy poco, ¿eh? No pensé que está cayendo mucho. Hay que echarle como 3 cucharaditas de aceite de oliva. El oro de nuestra tierra. Gastar siempre productos de nuestra tierra. Gastar los productos locales. Kilómetro cero. Todo lo que se pueda. Ahorremos dinero y comamos bien, que por la comida, por la boca entra la salud. Yo creo que así ya tiene, a ver, perfecto. Así lo tiene perfecto. Vale, pues ahora le vamos a echar la cebollita. Ah, queréis ver, a ver, mirad, 3 cucharaditas. Ya más o menos esto calienta rápido porque no es mucho. No, es, no, primero le vamos a echar el ajito con la guindilla. La guindilla, si la echamos a primero así en refrigerio, da más sabor. Si no la queréis muy picante, no se la echéis. Vamos a coger un, vamos a ver, vamos a dejar que el ajo chirríe un poquito. Se lleva a chirriar, que se vaya tal. Bueno, y deciros que ver mis vídeos hasta el final, porque si no los veis hasta el final, pues no os enteráis bien de lo que se termina la receta. Pero lo podéis imaginar, pero no imaginarlo que saberlo hacer. Entonces, procurar verlos hasta el final. Dar muchos me gusta, compartir. Pero sobre todo, ver la receta es muy importante, que la veáis hasta el final. Bueno, ya el ajo, ¿veis? Está chirriando. Vamos a echar la cebollita. Muy bien. Cebollita vamos a pocharlo un poquito. Hay que esperar un par de minutos para que se poche. Bueno, no sé si podéis verlo, pero como veis, la cebolla está transparente, no la queremos más rehogada, porque no queremos que coja mucho color. Esta salsa es salsa verde, no queremos que coja un color tostado. Entonces, llegando a este punto, le vamos a echar un vasito de vino blanco. No sé si lo veis bien, vasito de vino blanco, cada uno el vino que haya en su tierra. Cada uno el vino que haya en su tierra. Un vino no muy caro,
vino corriente para guisar, blanco, sequito. Y ya vamos a dejar que se reduzca el vino totalmente. Se tiene que reducir el todo el alcohol. Mirad, ya ha consumido todo el alcohol. Ya el alcohol, siempre que estemos bien, es que se tiene que consumir, reducir el alcohol. Pues llegado a este punto, ahora lo que vamos a hacer es, como no queremos tampoco ni una bechamel, ni una brutella, lo que queremos es una salsita espesa, le vamos a echar así, una cucharadita y media de harina. ¿Vale? Una cucharadita y media. Vamos a cocinar la harina siempre hay que cocinarla. Vamos a hacer una salsa fina. Ahí. Ahora, llegado a este punto, le vamos a echar todo el perejil. Y el caldo que os había dicho, de la cabeza de la merluza, de los petitos, de la colita, que teníais con una ramita de perejil cociendo, para hacer un caldo de pescado, ya lo he colado. Y en esta jarra se la vamos a echar, una jarrita. Vamos a echarse despacito, para ir disolviendo la salsa. No le vamos a echar sal a esta salsa porque el fumé ya lleva sal. Entonces no nos interesa que estén las cosas muy saladas. Ahora echamos sal a la merluza. Mirad qué aspecto va teniendo. Hay que dejarlo cocer, hervir un poco. Luego lo vamos a dejar cocer también con la merluza. Esto se va a llevar todo el caldo. La guindilla, vamos a buscar y se la vamos a quitar ya. Ya no nos interesa tener la guindilla. En lo que ha dejado de sabor, lo ha dejado. Porque como vamos a triturar la salsa para que salga fina, pues para que no se vaya, pique mucho. Lo que ha dejado de sabor, lo dejo. Vamos a dejar que hierva un poquito y después trituramos. Bueno, pues llegado ahora mismo hasta este punto, que ya la salsa lleva hirviendo como 5 minutos, lo que vamos a hacer es triturarla, para que nadie se encuentre ni cebolla ni nada. Entonces le metemos la turni. Ahora no me vais a escuchar porque tengo la turni puesta. Bueno, pues lo veis, se ve verde con el perejil y toda trituradita, y así no se encuentra la cebolla a las personas que no lo quieran. Y queda una salsa muy suave, ¿veis? Una salsa suavita, suavita. Llegado a este punto, vamos a echarle las almejas. Las almejas hay que meterlas siempre en un poquito con agua, por si tiene alguna de tierra, que te la tire. Ahí, ya echamos las almejas. Esto ya prácticamente está terminado. Y nos venimos aquí, con las almejitas ahí echadas, a salpimentar un poquito la merluza. Entonces le echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca. Le podéis poner negra. Vosotros sabéis que yo me gusta trabajar con la pimienta blanca. Me gusta más. Pero todo esto es también cuestión de gusto, ¿vale? No le cambia el sabor, no pasa nada. Bueno, estando salpimentada, ahora lo que vamos a proceder es a meterla en la salsita. Y prácticamente esto está. Ahora, la culpa de que este plato esté terminado lo tienen 5 minutos. 5 o 6 minutos. Primero le ponemos 3 minutos por este ladito. Había bajado un poquito el fuego, ahora lo subimos. 3 minutos por un lado y le damos la vuelta a otros 3 minutos por el otro. Y esto va a estar terminado. Esperadme un poquito. Bueno, pues ahora ya han pasado los 3 minutos y lo que vamos a hacer es darle la vuelta, ¿veis? Por esta parte ya está hecho. Porque como es más bien gordita, pues para que se termine de hacer. Y aquí lo dejamos otros 2 minutos. Y vamos a probar la salsa de sal. Porque vamos a ver cómo está, porque a lo mejor hay que rectificar algo. Si está un poco sosa. Pero el fumé ya tenía sal. Pero a esta ya le di la vuelta. Ahí. Vamos a probar un poquito de la salsa con una cucharita y probáis fuera de la comida y soplar.
Está buenísima, pero está un poquito sosa. Vamos a echarle un poquito de sal. Un poquito. Así, ya está. Ya está. Vamos a esperar un minuto y servimos. Bueno, pues este es el resultado. ¿Veis? Ya está terminando de cocer y esto ya está perfectamente. Ahora vamos a emplatar. Cada uno lo puede emplatar como pueda. Yo voy a hacer una idea como a mí me parezca, ¿vale? Pues yo voy a sacar un poquito de caldo y le voy a poner un poquito de salsa y se la voy a poner en el fondo. Así. Un poquito. Ahora voy a coger, yo creo que vamos a coger esta, con esta pinza si puedo, a ver, ahí, vamos a ponerla aquí, ya manchamos un poquito el plato, que no me gusta manchar el plato, y esta otra del otro lado, así. Ahora le vamos a echar unas almejitas, le ponemos aquí en el ladito, unas almejitas, por el otro ladito otras almejitas. Yo creo que así tiene que es suficiente. Así. Y ahora le vamos a poner unas yemitas de espárrago. Pues así en el plato. Dos yemitas de espárrago. Y un huevito. Nada más que le vamos a poner así, dos huevitos. Yo creo que lo poco es más. Voy a coger un papel. Voy a coger un papelito para limpiar el plato. Yo creo que lo poco es mucho, porque si ponemos mucho más, como que recargamos el plato. Yo creo que es un plato que así, para uno comensal, está perfecto. Voy a coger un papel. Bueno, pues he cambiado el plato. He quitado unas rodajas de merluza, porque las dos me parecían mucha merluza para una persona. Porque lleva su guarnición, almeja, huevo, espárrago. Me parece que así está mejor. No sé qué pensáis vosotros, pero si lo que penséis, decídmelo. Me lo escribí y me opináis que yo os voy a contestar. Y esta es la apuesta mía de hoy. Merluza en salsa verde con almeja. Buenísima. Una receta muy buena, antigua, pero de toda la vida y que no se tiene que perder, que es lo que yo quiero, que no se pierdan las recetas antiguas, la de toda la vida, con el paso del tiempo. Y nada, para no cansaros más, pues para que el vídeo no sea muy largo, nada más que despedirme de vosotros, decirme que me sigáis, que me compartáis mucho, que me deis mucho me gusta, que me escribáis, que me hagáis comentarios, todo. Yo os digo que me hagáis de todo. Sobre todo compartir y compartir que seamos una familia grande, ¿vale? Y ver mis vídeos hasta el final. Os lo dije al principio, os lo digo por decir. Dadme mucho like.